¿Qué pasó, hermanito? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué onda? No te oigo. Tienes silenciado tu micrófono. No, no se oye tu micrófono. Algo tiene tu micrófono. No sé si cuando entraste a la reunión te pide habilitar tus audífonos y no los veo habilitados. Yo creo que porque tienes tu micrófono abierto, pero no se oye tu voz. Si me escuchas, tú sí me escuchas. Yo no te escucho. No sé si tus auriculares, a ver. No. ¿Por qué no sales y te vuelves a conectar? Y cuando entras, te dice que habilites audífonos y le tienes que poner sí y ahí te va a permitir hablar. Yo creo que es eso. ¿Tienes alguien que te auxilie? Porque no, no te oyes. Ahí ya cerraron el micrófono, pero lo tienen que volver a abrir a ver si se oye, porque no, no te oímos. Te digo, a ver si te sales y te desconectas y vuelves a entrar. Y cuando entras, ahí está ya. Ya te escuchamos. ¿Ya me escucha, Lick? Ya, ahí está Héctor. Órale, Perfecto, sale. ya escuchamos. Perfecto. Ya. Todo listo, ya estamos. Sí, ya Perfecto, ya estamos. nada más que me den una señal. Bueno. Héctor. Perfecto. Pues ya estamos listos, estimados amigos y amigas. Vamos a dar comienzo en esta tarde una cápsula jurídica más de parte de la barra de profesionales en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. El tema de hoy es muy, muy, muy interesante, como los que siempre nos viene a compartir nuestro gran amigo, el doctor Héctor Marcelino Flores Jiménez, que realmente, pues bueno, son temas novedosos y por algo viene a comentarlos con nosotros en este foro nuestro gran amigo. Héctor, buena tarde, bienvenido, como Muchas siempre. ¿Qué? gracias, doctora Voigt, muy, muy amable por acercarme pues, estos minutos en esta cápsula Claro que jurídica. sí, y te decía, temas innovadores que parecieran fáciles y sencillos, pero seguramente ahorita dentro de tu exposición, pues nos harás entender la importancia que tiene este tema. El tema de hoy es defensa adecuada en el procedimiento penal acusatorio ante la omisión del juez de control de verificar la calidad del licenciado del derecho del defensor en la audiencia inicial. Es un tema novedoso, ha habido muchos amparos de respecto a forma que impiden entrar al análisis de fondo en este tema y bueno, pues vamos a oír el desarrollo del mismo. Adelante, Héctor, Sí, muchísimas muchas gracias. gracias. Buenas tardes a todos los escuchas y los que los están viendo. Como le decía el doctor Aboites, ahorita es un tema novedoso. Me han concedido tres amparos para efectos de que el juez de control o el tribunal de alzada se cerciore si el inculpado o el sentenciado tuvo defensa en un asesor jurídico. Entonces, ahorita el tema de nosotros es defensa adecuada en la vertiente de asesor jurídico material. ¿Qué quiere decir? La jurisprudencia que
que me citaron en esas determinaciones establece que el juez de control en la primera audiencia debe cerciorarse si la persona que está asistiendo al inculpado, inodado, como le quieran llamar, es licenciado en derecho, porque no aparece copia de su cédula o una certificación del secretario correspondiente que se cercioró que efectivamente esa persona es licenciado en derecho. En principio, en el amparo directo, concedieron el amparo para que el tribunal unitario verificara si tenía medios para cerciorarse si uno de los defensores que asistió a esta persona, que fueron tres, sí tenía la calidad de licenciado en derecho. Dos de ellos sí se cercioró el colegiado de que sí tenía la calidad de licenciados en derecho, pero uno de ellos no. Ahora bien, él le dijo al tribunal de alzada: mira, tribunal de alzada, verifica si tienes elementos necesarios para efectos de checar si esta persona tenía la calidad de licenciado en derecho al momento de asistirlo en tales diligencias. Le citó todas las diligencias que estuvo asistiendo. El tribunal unitario dijo: ¿sabes qué? Ya no cuento con los elementos necesarios ni con las constancias. Por tal motivo, revoco el procedimiento y al juez de control lo instruyo para que verifique y se cerciore si de tales diligencias que estuvo el licenciado, me acuerdo que se llama Seferino, tenía la calidad de licenciado en derecho. El juez repuso el procedimiento y en las diligencias que le encomendó el tribunal unitario, empezó a verificar si efectivamente esta persona tenía la calidad de licenciado en derecho o no. Se fue al búho legal, por ahí aparecía búho legal, para ver si su cédula estaba registrada. Se pidió a la dirección de profesiones para que nos le mandara el número de cédula, a quién pertenecía la escuela, y desde qué años estaba titulado. Porque no solamente era que si tenía el título, sino que al momento de llevar a cabo la diligencia, contara con la licenciatura en derecho. Ya se verificó y efectivamente al momento de que asistió al inodado, sí contaba con la licenciatura en derecho. Ahora, en el nuevo sistema, acuérdense que ya es una equidad en cuanto a derechos humanos fundamentales, tanto a la víctima como del ofendido, como del imputado. Entonces, la Corte en la primera sala ha dicho, también debes de verificar que las personas que asistan al ofendido, a la víctima, o que el asesor jurídico sea licenciado en derecho. O sea, esto ya va para todos. Simplemente el comentario era porque me pareció muy novedoso este criterio, porque ¿quién se va a cerciorar cuando llega el juez de control en la primera audiencia? Nunca se cerciora, nomás dijo el número de cédula, licenciado en derecho, fulano de tal, número de cédula tal, pero no verifican que efectivamente esa cédula sí corresponda a él. Si ahora verán las nuevas cédulas que no contienen fotografía, unas cédulas que no contienen fotografía, simplemente el nombre de la persona que tiene el título, la licenciatura y el número de cédula. ¿Cómo se identifican? Pues con la credencial del lector. Pero imagínense ahora cómo está la nueva tecnología ya de falsificar documentos, que no tenga la calidad o que sea otra persona. ¿Cómo se tiene que cerciorar definitivamente el juez de control que efectivamente sí sea esa persona? Nada más con una pura certificación. Si sabes que el licenciado certifica que es licenciado en derecho y que tiene la cédula tal, o tiene que hablar a profesiones a efecto de que le informen, porque allá hay un teléfono especial. Yo me acuerdo cuando yo estuve en los tribunales unitarios, hablábamos a un teléfono donde nos decían sí tiene la calidad de licenciado en derecho, no tiene la calidad de licenciado en derecho. Y por eso ahora la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal ya hacen que estas personas se registren y que ya tengan un número de registro dentro del Consejo. Si ustedes, alguno de ustedes lo tendrán, ¿verdad?
¿Y qué hacen? Pues tienen que llevar su cédula, tienen que llevar su título, tienen que llevar varios papeles para efectos de acreditar que efectivamente son licenciados en Derecho. Ya con ese número de registro, pues ya no tienen ningún problema. Yo creo que ya nada más el juez checa en la base si tienen ese registro ya anotado. Ahora bien, ¿de dónde deviene este derecho o garantía judicial? ¿De dónde deviene? De la Constitución, ¿verdad? El artículo 20 de su apartado B, fracción octava, ¿qué nos establece? Fracción octava. Te dará derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez designará un defensor público. También tendrá derecho que su defensor comparezca a todos los actos del proceso y este tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Pero ahora vamos a hacer la pregunta. ¿Es necesario nada más que sea licenciado en Derecho o que tenga una capacidad técnica y legal para poder asesorar a esta persona? Es pregunta, ¿eh? Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Perfectamente, te escuchamos. Si quisiera que si alguien me puede contestar esa pregunta que hice. Si es necesario nada más que el secretario certifique que tiene la licenciatura en Derecho o que advierta que efectivamente tiene la capacidad técnica, legal y jurídica para poder defender a la persona. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo considero que no es suficiente con que tenga la cédula profesional, sino que además debe cerciorarse que tenga la capacidad técnica para que se cumpla con lo que dice la propia ley, una defensa técnica adecuada. No únicamente dice basta que sea abogado, porque cédula, pensemos rápidamente en algún joven que va saliendo de la facultad y se titula, vamos a pensar por promedio, terminó en julio, ya en septiembre ya está en su primer juicio, en un juicio oral. A lo mejor es sin dudar de su capacidad y su inteligencia que posiblemente la tenga, pero aún la práctica no. Entonces no sería una defensa técnica adecuada. Ese es mi punto de vista, maestro. Efectivamente, o sea, no es necesariamente que tenga la licenciatura en Derecho, sino que también tenga experiencia y la capacidad legal de poder defender a su representado. Imagínense una persona, como dice usted, que va saliendo de la escuela y no sabe, nunca se ha parado en un juzgado, no sabe ni qué hacer, el juez lo pone como, perdón de ustedes, como chancla al momento de la audiencia, no sabe, hasta pide el cambio de defensor. Imagínense nada más. Desde ahí empieza ya con problemas. Ahora, sí hay que darle la oportunidad a los jóvenes, porque hay jóvenes muy talentosos, pero hay que irlos fogueando poco a poco. Imagínense un asunto en delincuencia organizada que se presente un licenciado que se acaba de titular. Para empezar, todos los cánones que establece la delincuencia organizada, que por eso es especial su trámite y todo, ¿por qué? Porque tiene varios bemoles, pues el licenciado pues se toparía con pared y no sabría ni qué decir. Por eso a veces es necesario que tenga la capacidad suficiente técnica y legal y jurídicamente para poder defender. Claro está que todos deben de darles su derecho a la defensa, cualquier persona licenciado, pero sí, también yo creo que sería honroso que la persona que vaya a defender a otra diga, pues yo no tengo mucha capacidad, pero voy a tratar de... Ya se lo está diciendo a su representado, ¿no? Porque imagínense que llegue y lo tengan que cambiar porque no sabe conducirse o ni siquiera conoce la Constitución. Ahora le voy a decir que personas, por ejemplo, en mi tribunal, personas que no eran licenciados en Derecho sabían más que los secretarios, que hasta el propio juez, ¿sí? Yo me acuerdo que un día me hizo un proyecto, un oficial administrativo, y me quedé asustado. Dije, ¿quién te lo hizo? No, pues yo lo hice, señor. No, pues está perfecto, ¿no? Con unos acentos, usted se lo pasé a la magistrada, me dice la magistrada, excelente, excelente, le decía, ya proyecta muy bien.
Yo hasta dije, no, 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 la verdad, tú lo hizo el oficial administrativo. Hay oficiales administrativos que son muy buenos. ¿Por qué me llamó la atención este tema y por qué quería dárselos a conocer? Ahorita estoy llevando un asunto de un militar, un general, que lo están acusando de tortura y homicidio y desaparición forzada. Ahora bien, esta persona, al momento de declarar ministerialmente, tuvo a un defensor de oficio militar. Sin embargo, esta persona nunca estuvo presente. Mandó a su escribano y el escribano ahí estuvo presente y le dijo, yo soy pasante, pero no te preocupes, tú nomás haz tu derecho de no autoincriminación y ya, no declares nada. ¿Ustedes creen que está bien esa defensa? Y en un fuero de guerra que ahí todavía siguen prevaleciendo las jerarquías, aunque este es general, pero arriba de él hay otro general. Inclusive tuvieron que habilitar una persona que tuviera una jerarquía mayor a la de él para que pudiera defenderlo. Sin embargo, pues me llamó mucho la atención y el colegiado yo creo que advirtió esa situación y por eso amparó para que el tribunal unitario advirtiera, pero el colegiado no se fue más allá. Es en un sistema mixto, no eres un del nuevo sistema. Y no se fue más allá, le dijo, ¿sabes qué? Deja sin efectos el cierre de instrucción, investiga esta diligencia, pero si no se fue hasta la declaración ministerial, en donde efectivamente no fue asesorado por un licenciado en Derecho, era un pasante. Si se acuerdan, antes la Constitución sí establecía que podía ser por persona de confianza o un licenciado en Derecho. Pero después ya quitó eso, dijo, no, 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 tiene que ser licenciado en Derecho. Ahora bien, el Tribunal Unitario en su sentencia puso, sin perjuicio de que si adviertes otras violaciones procesales, puedas llevarlas a cabo de oficio. ¿A quién? Al juez. ¿Qué hizo el juez? No, 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 el amparo únicamente era para que me cerciorara si esta persona tenía la calidad de licenciado en Derecho y como sí la tiene, encierro instrucción, haz tus conclusiones acusatorias al Ministerio Público y posteriormente las de inculpabilidad por parte de la defensa. Digo, señor, permítame tantito, le estoy diciendo que hay otra violación, la persona que asistió al cliente, que fue en declaración ministerial, que fue un soldado, no tenía la calidad de licenciado en Derecho, era pasante. Y me dijo, no, 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 este amparo era vinculatorio. Fíjense nada más cómo me dijo, vinculatorio. El tribunal le dijo, amparo para efectos porque existen violaciones a las formalidades del procedimiento. ¿Sí? Tribunal de alzada, si adviertes que tú puedes cerciorarte si esta persona tiene la calidad de licenciado, hazlo. Si no, mándaselo al juez para que haga la correspondiente investigación. El tribunal dijo, no, revoco el procedimiento, revoco el cierre de instrucción y revisa y cerciórate si esta persona tiene la calidad de licenciado en Derecho. Ahora bien, no me da vista con los informes que tuvo de la Secretaría de Educación Pública y de otras, de dos oficios que requirió. Y cierra la instrucción. ¿Ustedes creen que está bien? O sea, ¿fue un amparo vinculante o le dejó plenitud de jurisdicción para que viera si efectivamente existía otra violación procedimental o la llevara a cabo? Pregunta. ¿Nadie? Si quieren, yo me contesto, no hay problema. Fíjense bien, cuando dice plenitud de jurisdicción, ¿qué pasa? Porque el amparo fue para efectos, es de forma, no es de fondo. Aunque hizo una vinculación para efecto de que se cerciorara si efectivamente esa persona tenía la calidad de lesión de derecho, le dejó plenitud de jurisdicción para efectos de si advertía otra violación procedimental. Entonces estuvo bien que el juez cerrara la instrucción y dijera, ¿sabes qué? Se acabó, yo ya cumplí con lo que me dijo el unitario y el colegiado es vinculante. No, inclusive me dijo el juez,
Si hago lo que tú me estás solicitando, voy a hacer exceso en cumplimiento al ejecutorio de amparo. ¿Cuál exceso? O sea, no era vinculante, no había de fondo, no era un amparo de fondo porque inclusive no entró al estudio porque vio que había una violación procedimental. Bueno, este tema, ¿por qué es tan importante? Primera, porque como le decía yo, no es necesario que tenga la, bueno, es necesario que tenga la calidad de licencia de hecho, pero que tenga la capacidad legal para defender. Segunda, muchos no se han actualizado en sus cédulas. Y si llevan, por ejemplo, la cédula esa que era tamaño carta, o una cédula muy grande, que por cierto no le he cambiado, ya saben que luego las chiquitas son las buenas. Y en algunos lados me dicen que no me la pueden admitir, porque tengo que tener la cédula nueva. ¿Sí? Tercera, basta la certificación del licenciado para efectos de que se comunicó con fulano y tal, tomar datos y que efectivamente tiene la calidad de licenciado en derecho. O también basta de que efectivamente se advierta que conoce de la materia. Porque muchas veces los civilistas andan metidos en materia penal y los de materia penal andan en materia civil. Somos todólogos, pero acuérdense bien que sí estamos capacitados para todo. Pero sin embargo, hay una materia que más conocemos. Por ejemplo, ahí ustedes conocen familiar. Yo sé a veces que son todólogos, pero si son todólogos, hay alguna materia que les debe de gustar, que se deben de dirigir a esa materia. Yo, por ejemplo, toda mi vida estuve en penal, estuve en civil, estuve en laboral, estuve en materia administrativa. Inclusive le digo que estuve, mi compañero era Alberto Pérez Dayán y la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Sin embargo, pues ellos tuvieron buena suerte, estaban con Hugo La Pimentel, yo estaba con otro magistrado y no me apoyó y ya me quedé, ya me jubilé y no, pues llegué nada más hasta ser juez, pero por ministerios de la ley, ¿no? Bueno, les voy a hacer hincapié en algunas jurisprudencias que saqué. Si quieren tomar el número de registro digital, es la 202-24-697. Es intitulada Derecho Humano de la Víctima u Ofendido del Delito a una Asesoría Jurídica Adecuada en el Sistema Penal Acusatorio, forma en que el juez del control garantiza su vigencia conforme a las directrices establecidas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en el amparo directo en revisión 1183/2018. ¿Qué dice el contenido de esta jurisprudencia? Acuérdense bien que siempre los ministros y los que crean jurisprudencia dicen de un análisis sistemático, gramatical, ¿sí? A determinada materia, se dieron cuenta que también tiene los mismos derechos y la misma equidad que el imputado. Por tal motivo, también el juez debe cerciorarse en términos del 20 apartado C, fracción primera de la Constitución, 17.105, fracción segunda y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si la figura de asesor jurídico tiene también cuenta como licenciado en Derecho y que tiene la capacidad legal. Ahora bien, yo tuve una compañerita que se dedica a civil y un día me dice, ¿qué crees que voy como asesor jurídico de la víctima? Le dije, oyes, ¿estás capacitada para poder defender a la víctima? No, ¿qué crees? Yo le voy a decir, estoy de acuerdo con el Ministerio Público. Imagínense, nada más, que asesora jurídica. O sea, todo lo que diga el Ministerio Público, lo hago mío. Imagínense hasta, y le digo, ¿cuánto cobraste por esa grandiosa asesoría? No, me dieron 5,000 pesos, compadre. No, ay, dije, no, pues, qué bueno, le digo, así me gustaría tener unas 10 o 15 asesorías, ¿no? Imagínense que el juez, digo, que el Ministerio Público se equivoque en algún precepto, en alguna condición. Si es una persona que no sabe lo que es una asesoría para una víctima u ofendido, ¿qué va a pasar? Se queda desprotegida.
al igual que si fuera una defensa adecuada para un imputado. Por eso aquí la Corte dijo, también te tienes que cerciorar que sea licenciado en Derecho y que tenga la capacidad legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que le decía, no cualquier persona o alguno de ustedes lo hace, de que digan, yo voy a ser tu asesor jurídico y ya entras, a ver, identifíquese, no, pues licenciado por una tal, con cédula profesional, estudiada por la Dirección de Profesiones y hago mío todo lo que diga el Ministerio Público. ¿Es correcto? Pues claro que no. Sí, adelante, Paco. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Esta situación es algo peculiar. Me ha tocado observar que los jueces, incluso hasta groseros, son para sacar a un abogado a que consideran que no tiene la capacidad jurídica para, ya sea en este supuesto, pues llevar la defensa de un imputado. Y es una cuestión que me parece adecuada. Lo que no me parece correcto es que sea potestativo del juez decidir sacar a un abogado. Es decir, este es un derecho del imputado. El imputado tiene esa facultad de decir, este que está aquí al lado es un agente al que yo confío mi libertad. Es una persona que conozco de años, es mi primo, es mi hermano, y yo quiero que él esté aquí al lado mío. Si el juez considera que no tiene la capacidad técnica para representarlo, es correcto hacerlo saber y decirle, mire, acabo de percibir que su abogado no tiene la capacidad técnica, pero usted tiene el derecho de escoger o de decidir si quiere que esté presente. ¿Y qué conlleva eso? Pues que entonces pueda traer un abogado con la capacidad técnica, pero que le permita al imputado, por decir en este supuesto, que a la persona que él decida que sea su abogado, aunque no tenga esa capacidad técnica, puede estar ahí. También opera para lo que acaba de mencionar hace rato, ¿no? Hay jóvenes con capacidades, que puede ser el nervio, puede ser muchas cosas. Y sacarlo de una audiencia de la manera en que yo he percibido que lo hacen los jueces, no me parece apropiado. Es más válido decirle, ok, voy a traerme un abogado que tenga la capacidad técnica porque el imputado ha decidido que esta persona, aun y cuando no tiene la capacidad, él confía en ella, él quiere que esté presente. Entonces podría solventarse de esa manera sin violentar derechos del imputado porque le están allegando una persona con capacidad técnica, un defensor público podría ser, ¿no? Es la percepción que yo he tenido en estos supuestos, porque la verdad sí he visto, me ha tocado ver dos veces y a mí me ha parecido que son muy groseros con los imputados. De hecho, si yo creo que no le quedarían ganas a uno de esos abogados en regresar a una audiencia, o a lo mejor si se motiva, dice, pues voy a ser mejor abogado y me voy a preparar. Pero lo que yo quiero dejar en claro es que es un derecho del imputado, no es una potestad del juez. Es mi perspectiva, doctor. Sí, efectivamente, tiene mucha razón. Es un derecho del imputado, pero, por ejemplo, yo soy especialista en amparo. Yo por lo regular siempre analizo, me gusta mucho el amparo directo. Entonces veo todo el procedimiento. Y me doy cuenta que la verdad, les digo con toda honestidad a todos los que me están oyendo, les falta mucha cuerda, les falta muchas cosas. Y siempre llegas y te dicen, es que el abogado no me defendió bien, es que le pagué y me robó y ya sabe, pobre de nosotros, siempre somos los justicieros malos, ¿no? Pero dense cuenta que para tener una defensa deben llevarlo bien. Yo sé que tienen a veces mucho trabajo, que tienen mil asuntos y que mandan a Juanito a que ya vete a la audiencia esa de control, ve, córrele, y ahí tú nomás di que sí, digo, a ver qué alegas, ¿no? Imagínense nada más una defensa así de una persona que está confiando totalmente en ustedes, que no le dicten sentencia condenatoria, que no sea privado de su libertad, o si está privado de su libertad, que pueda salir. ¿Qué pasa? Yo he analizado todas las sentencias y siempre veo mala defensa en la mayoría de los casos. No presentaron esta prueba, y que no la presentaron que porque no tuvieron tiempo, y que no le pagó el perito, no tuvieron dinero, y que él, digo, son cosas que ustedes deben de analizar, y como doctores o maestros, que yo creo que la mayoría de ustedes son los con los que estoy ahorita charlando,
deben de analizar hasta dónde ustedes tienen esa capacidad. Y si no, ¿qué hacer? Estudiar, advertir los nuevos criterios, porque los criterios van saliendo, parecen tortillas. Ahorita hay un criterio y mañana ya hay otro. Y luego el pleno dice, ya hago mío el de la primera sala o de la segunda sala y pum, 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 y ya no sabes ni qué hacer. A mí me tocó un caso en donde cambié un criterio de un día para otro y gracias a ese criterio de que estuve al pendiente, pudimos sacar a esta persona. Fíjense bien, si no hubiera visto las jurisprudencias que aquí a mi doctor Aboite le mando las de junio, las de mayo, ojalá que él se los haga llegar a todos los que nos están escuchando. Les mando las jurisprudencias ahorita, por ejemplo, ya le mandé el link de junio. ¿Por qué es necesario que ustedes se actualicen? ¿Sí? Para que digan, una defensa adecuada la tuvo. Lo que pasa es que a veces el juez también tiene que estudiar, la verdad, lo dice el juez. Ay, Dios mío, juez, ¿qué te pasó? ¿No? Por ejemplo, ahorita en el asunto este que tengo del militar, ¿saben por qué lo están condenando a 52 años de prisión? 52 años de prisión, ¿saben lo que es? Lo están condenando porque él es el general. Y él ordenó porque mataron un cabo y ordenó que vieran por qué habían matado al cabo. Pues estos cuates anduvieron indagando, pero lógicamente los militares no los conocemos muy bien en los poblados. Yo cuando estuve de secretario en el tribunal, me he dado cuenta que hacían cada cosa los militares. La verdad que dices tú, ¡ay, Dios mío! O sea, necesitan estar en municipios así para que adviertan los militares qué capacidad tienen y cómo son de malandros, ¿eh? Por ejemplo, en el asunto que tuve en el tribunal unitario, uno de ellos le cobraba piso a una discoteca. Le daba seguridad a la discoteca. No le pagaron o desaparecieron a la persona en la discoteca. Entraban a las casas, de los pobladores de los municipios. Se robaban camionetas, se robaban a las muchachas, se las violaban. No. En los municipios, los militares es de lo peor. Y ahorita yo estaba analizando, dije, pero es que el general no tenía conocimiento de todo lo que hacían sus subalternos. O sea, el subalterno dice que iba una camioneta zigzagueando, y que no le hicieron que se parara, no se paró, los bajaron, eran cuatro personas michoacanas. A uno de ellos se lo llevan al centro de militar y ahí le empezaron a dar toques, con agua, pum, pum, lo torturaron, se les pasó la mano y se murió. Cuando llegó el general, le dijeron, ¿sabes qué, general? Pues, ¿qué crees? Se nos pasó la mano y ya matamos a uno. Y el general, su error fue de él, no dar parte a las autoridades militares para que estas personas luego las investigaran o las pusieran a disposición del Ministerio Público Militar. Sino que el general dijo, no, pues desaparezcan. Fíjense nada más. Ese fue el error y lo malo de él, ¿no? De que dijo, pues, desaparezcan. ¿Pero qué pasó? Ya habían hecho sus actos delictivos, la tortura y el homicidio. Ahora, nada más porque es el general y porque dio la orden y que investigaran por qué habían matado a un cabo, ¿por eso tiene culpabilidad? No, hay que ver cómo estuvo todos los testimonios. Si los testimonios de, por tratarse de un civil, era competente el militar, los agentes del Ministerio Público Militares, para recibir ese tipo de declaraciones o no tenían competencia. Todo eso hay que analizarlo. Precisamente esa es la defensa adecuada, desde la declaración ministerial. ¿Por qué la tomó un militar si estaba involucrada un civil, un paisano? Lógicamente ahí era competencia ¿de dónde? Del fuero federal, porque es servidor público. Ahora bien, si la ratifica, ¿qué quiere decir? ¿Que está ratificando una nulidad por incompetencia? ¿Qué dicen ustedes? Erika Torres. Erika Torres. No me contesta. ¿Quién quiere contestar? Participen, ¿eh? Porque a mí me gusta que participen. Si no, digo, ni me están escuchando, están dormidos, sino más quieren su papel de que estuvieron asistiendo. José Luis Álvarez. ¿No? ¿Ya ven? A ver, doctor,
A ver, José Luis. A ver si me escucha, doctor. Sí, es un asunto muy complicado y sí, me quedo también yo con la duda, me quedo, como dices tú, si la ratifica por incompetencia, híjole, no, por el momento no se me ocurre, doctor, pero estamos atentos, queriendo aprender de usted. Pues para empezar, cuando un asunto no es competencia, es nulo de pleno derecho. Sí. ¿Qué va a pasar si lo ratifica? Pues no puede ratificarlo porque hay una nulidad. Sí, entonces ahí se diría por lo que declaras acá. Ahora bien, como son militares, ¿qué pasa cuando un militar empieza a decir, sí, fíjate que yo a mí me dieron la orden de que pues le echara agua y otro le estuvo poniendo los toques y era en calidad de testigo? ¿Ahí qué va a pasar? ¿Qué dice la jurisprudencia? Hay una jurisprudencia por contradicción que es muy importante que la conozcan. ¿Qué cree que dice la jurisprudencia por contradicción? En base al derecho de no autoincriminación. A ver si alguien conoce esa jurisprudencia. ¿No? Bueno, esta jurisprudencia dice que de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales, el anterior, pero yo creo que el Código Nacional lo debe de establecer. Cuando una persona va en calidad de testigo y se está autoincriminando, que no lo debe de hacer, el juez está facultado para nombrarle un defensor. Fíjese nada más. ¿Sí? Vas en calidad de testigo y dices, sí, pues yo nomás lo agarré y le eché tantita agua. Y pues sí, le pusieron los toques y le puse un trapo mojado para que agarrara mejor. ¿Qué está diciendo ahí delante del juez? ¿Qué está diciendo? Que sí cometió delito y se está autoincriminando. Y más se tratándose el fuero de guerra, pues sí, síguele, ¿qué más hiciste? ¿Qué más hiciste? ¿A dónde lo tiraron? ¿Dónde lo quemaron el cuerpo? ¿Sí? ¿O lo mutilaron? ¿Qué hicieron? No, pues esto y esto y esto y esto. ¿Ustedes creen que está bien que dejen declarar a un testigo que se está autoincriminando y después digan, pues ratifica tu declaración? ¿Qué pasa ahí? Pues si se está autoincriminando, el juez está obligado o el Ministerio Público está obligado a decirle, aguas, ¿eh? De acuerdo al 20 no puedes autoincriminarte. ¿Quieres seguir declarando? No, pues que sí, te voy a nombrar un defensor. Comunícate antes. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay criterio de la Suprema Corte que la defensa adecuada empieza desde la detención, desde que los ponen a disposición del Ministerio Público, ahí empieza la defensa adecuada. ¿Por qué? Porque ahí te puedes comunicar con tu defendido y decir, mira, no declares, o dices esto, dices lo otro, y hay veces que mejor ni les digan porque sale peor. Mejor decláralo. Dice, no digas esto, pero tú di esto y esto. Pues no, está leccionado, pero mal, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Qué pasa? Esa jurisprudencia dice, cuando advierte al juez o el Ministerio Público que se está autoincriminando, le necesita hacer saber al testigo que tiene derecho a guardar silencio, aunque vaya en calidad de testigo, y nombrarle en ese momento un defensor que lo asista. ¿Por qué? Porque ya dijo varias cosas que son delictivas. Ahora bien, en tratándose el foro de guerra, dice uno de los soldados, si yo no hacía caso a estas personas, ¿qué me iba a pasar? ¿Qué me iba a pasar? Pues me iban a matar. Ya llevaban como 10 muertitos desaparecidos. Ese cuartel militar estaba tremendo, tremendo. Doctor. Sí. Soy el licenciado Luis. Sí. No te escucho, casi se cortó. Bueno. ¿Ya me escucha, doctor? Sí, ya te escucho. No sé si me pueda compartir el número de jurisprudencia o nos puede hacer extensiva. Claro que sí. Nada más ahorita se la mando al licenciado Boites porque es la que estoy utilizando con los militares. Decirle que les debieron presentar un asesor al momento de estar declarando porque pues estaban autoincriminando, aunque recibieran órdenes.
porque dice el fuero militar, las órdenes se acatan, sí, siempre y cuando no sean contrarias al derecho. Ahora bien, si hay una excepción a esas órdenes, cuando se trata de que estén en guerra, entonces sí, cualquier orden que te manda un superior la tienes que hacer. Así te diga, mata a esta persona, lo tienes que matar. Sí, es correcto. Sí, pero cuando no están en guerra, pues sí puede decir, ¿sabes qué? No lo voy a llevar a cabo porque va contra la ley y no lo voy a hacer. Claro está que ahorita en este momento nosotros legaloidemente lo decimos, pero si estos cuates mataban a los que se les oponían, pues ¿qué podías decir ahí? Sí, mi jefecito, ¿no? Porque ¿qué haces? En esos momentos yo advierto, digo, bueno, ¿por qué los soldados no se opusieron? Dijeron, oiga, ¿por qué voy a llevar un tambo de diésel y quemar a esta persona ya muerta? O sea, ¿por qué no se la dan vista al Ministerio Público? No, o lo haces o lo haces. Y ya lo hicieron, ¿sabes qué? Pues no te preocupes, yo soy el teniente coronel, yo mando y aquí todas las autoridades me hacen los mandados. Sin embargo, pues a una de persona que mataron, pues era estaba muy parada en gobernación y empezaron a hacer las indagatorias y a ver cuáles parados, ni el general, ni los tenientes, nadie, todos se fueron a la cárcel. Entonces, sí, es un asunto muy bonito porque tú ves tanta malicia, tantas cosas en el foro de guerra, que dices, ¿cómo es posible que permitan esto los defensores? Un día me tocó que un defensor tenía un grado menor que el Ministerio Público y el Ministerio Público le decía, cállese por favor y guarde silencio. Sí, señor. Ay, Dios mío, dije, pobrecito de su representado. ¿Qué va a pasar si lo calla? Sí, ahora no lo hace, lo arresta. Entonces deben de tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver otra jurisprudencia. Les voy dando los números de registro para que los anoten y los puedan consultar ustedes con calma. El número de registro es 2025-125. Está intitulada como principio de inmediación y derecho de defensa adecuada. Fíjese bien, la defensa adecuada es muy grande, porque no nada más es el que tenga un asesor jurídico material que esté capacitado. Por eso dice, en su vertiente material, en el proceso penal acusatorio a la etapa de juicio oral, se violaron ambos mandatos considerados causando un impacto negativo en el estado del fallo. Debe ordenarse la reposición total o de la audiencia relativa. ¿Por qué es diferente en el sistema mixto al nuevo sistema? Porque acuérdense que aquí una etapa se concluye y adiós. Viene otra etapa, concluye y se acabó. Pero sin embargo, hay una jurisprudencia que creo que es de la primera sala, que dijo que si se advirtió una violación que trastocaba alguna de las etapas, que sí se podía reponer procedimiento hasta esa etapa, porque dijeron, ¿sabes qué? Ya concluyó y ya hubo cambio de situación jurídica. Ya concluyó y ya hubo cambio de situación jurídica. Entonces, por ahí está esa jurisprudencia que dije, bueno, pues si hay una violación manifiesta, por ejemplo, que no fue detenido en flagrancia, ¿sí? ¿Qué pasa? Una persona se encuentra en el inmueble, son de los invasores aguas, porque aquí en el Estado de México está tremendo, tremendo. Ahorita ya llevo 5 casos de que se meten, ven las casas vacías, rompen cerraduras, se meten, vacían la casa, se hacen de los muebles, llega el dueño, trata de abrir, lo golpean, lo matan casi, diciendo que qué hacen en su casa. Abusados, porque ahorita es la modalidad. Ya llevo 4 casos y gracias a Dios he defendido víctimas, pero pues la verdad está duro. A uno le volaron 8 dientes. Los ojos se los pusieron como jitomate y ya me dice, ¿qué hacemos, licenciado? Pues, ¿qué hacemos? Pues, tenemos que fe de lesiones y todo. ¿Y qué creen? Que el Ministerio Público me llamó mucho la atención, pero sí me dio un estate quieto. Y me gustó porque dije, ¡ay Dios, ahora sí! Como que el león no ruge tanto, ¿no? Venía por despojo, por lesiones, por robo a casa habitación, por allanamiento de morada. A ver, los hechos. Esta persona el 27 de mayo deja su casa, regresa el 4 de junio y ya está ocupada. Ve que hay cerraduras que están forzadas,
ve que hay que no están los candados que puso para seguridad. Y al entrar ve a otra persona, dice, ¿qué haces aquí, hijo de quién sabe qué? Este es mi casa, pum, pum, lo empiezan a golpear, llegan más gente que son invasores y le dieron una santa golpiza. Y en eso pues ya nos hablaron por teléfono, llegamos con patrullas, pum, pum, agarramos a estas personas, llegamos ante el Ministerio Público. Como fueron personas que detuvieron en flagrancia, ¿ustedes qué piensan? Nosotros dijimos, hay allanamiento, robo a casa habitación, despojo y lesiones. ¿Qué creen? ¿Estuvo bien o no? Y el Ministerio Público me dijo, no. ¿Por qué creen ustedes? Fíjense, se salió esta persona el 27 de mayo. Regreso el 4 de junio y la encuentro adentro de mi casa. Digo, ¿qué haces aquí? Pues, ¿sabes qué? ¿A ti qué te vale? Pum, 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 empiezan a golpear. Llegan varias personas, me golpean en una friega. Pero al fin y al cabo nos quedamos con la casa, pero aquel se quedó todo golpeado. Y no sé si pueda ver porque le dejaron los ojos, pero Dios mío. ¿Qué creen ustedes que hizo el Ministerio Público? ¿Qué delitos creen que me acreditó? Bueno, para judicializar. ¿Hay allanamiento? ¿Sí o no? ¿Quién me contesta? Bueno, ¿Paco? ¿No? No, porque no estaba habitada. A ver, David. Bueno, ¿no quieren contestar? Bueno. Sí, maestro. A ver, sí, diga. En ese momento no estaba habitada, estaba cerrada. Sí, estaba cerrada. ¿Hay allanamiento, sí o no? No. ¿Hay despojo? Despojo, sí. ¿Hay lesiones? Sí, son flagrantes. Y, por ejemplo, el robo a casa, habitación, ya no había ningún mueble ni nada, se robaron todo. ¿Qué pasa ahí? Sí, ahí no se acredita el robo a casa, habitación. ¿Por qué? Es que la casa estaba vacía. No había ningún mueble de los que tenían. Estaba llena, pero la vaciaron ellos. Pero ahí ya no hay flagrancia, maestro. Efectivamente. Efectivamente. Yo aferrado, le digo, oiga, pues vaciaron la casa, ya entramos. Dice, bueno, ¿cuándo fue que la vaciaron? Tiene que haber flagrancia o caso urgente. Y me dijo, ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿Dónde? Y yo haciendo un formato, pero que dije, no, esto hasta los ministros me la van a copiar. Y resulta ser que nada más se fue por lesión. Fíjense nada más. Claro que los otros delitos pues, se pueden acreditar, nada más por la flagrancia, ¿no? Pero imagínense todo lo que pasó. Entonces, es necesario que a veces se trate de comprender bien el asunto, sí. Es necesario que determinar que en esa etapa estábamos en flagrancia, o sea que estaba la detención por flagrancia, y que en eso no se supo si se allanó en flagrancia, no se supo si hubo despojo en flagrancia, porque me decía la Ministerio Público, el robo a casa habitación con el despojo no se da. Y en la torre, mi general, por no estudiar, pues estaba ya todo desvelado. Dije, no, pues todos esos delitos se dan. Pues no. Entonces, es necesario a veces advertir el tipo penal, cómo se clasifica, la flagrancia, si se puede dar o no se puede dar. En este caso, cómo están los hechos, ¿sí? Todo eso sí, sí. Ya como sea, ya le digo, pues después lo acreditaremos para sus correspondientes horas de aprehensión, ¿no? Porque de que hay, lo hay. Pero imagínense ahorita, nada más por lesiones, y le dieron derecho a salir, se las con 80,000 pesos, y le digo, pues ahora la protección para la víctima, si ya le puso una revolcada, lo va a matar, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué, Héctor Flores Jiménez, doctor? Dedícate a tus amparos. ¿Por qué? Porque pues es una talacha jurídica que a veces no los conocemos todos, ¿no? Y hay personas que son muy soaces. Por ejemplo, una persona me dijo, no, mira,
ahorita son por lesiones, ya después vemos que dije, ¿qué le pasa? Pero sí, efectivamente. Y después me puse a analizar con más calma, con más estudio, empecé a ver jurisprudencia, estuve advirtiendo lo del robo y el despojo. Y sí, no se da, pero cuando los muebles estén. Pero si ya la casa está vacía y se acredita la existencia anterior y falta posterior, sí se puede dar. ¿Sí? Vamos a seguir con otra. A ver si nos da tiempo. Es el registro digital 202-5088. Fíjense bien cómo hasta en el amparo también tiene que haber defensa adecuada. No nada más en el proceso. Dice, demanda de amparo indirecto. Es improcedente tenerla por no presentada, por no desahogarse una previsión para que se aclare si la omisión se debió a la evidente negligencia con el que se condujo el defensor del quejoso, privado de la libertad al no prestar la asistencia jurídica adecuada. ¿Cómo la ven? Me llamó mucho la atención. Es una tesis, es una jurisprudencia. Me llamó mucho la atención porque dice, el juez de distrito está obligado a ver si es asesorado jurídicamente la persona que está privada de su libertad para desahogar una prevención. ¿Por qué? Porque como si no tiene la capacidad técnica ni jurídica el quejoso para poder desahogar una prevención y no la desahoga en los términos que le fueron señalados, ¿qué va a pasar con su demanda? Se la van a tener por no presentada, porque no desahogó los términos señalados. Por eso aquí, ¿qué fue la primera sala? No, fue el noveno tribunal colegial en materia penal del primer circuito. Dijo, no debes tener por no presentar la demanda si la persona que está privada de su libertad no tuvo la asesoría jurídica suficiente para la prevención. Tienes que asegurarte que la persona que lo está asesorando efectivamente le dé esa defensa adecuada. Fíjense bien. Hasta en materia de amparo. Esta me llamó mucho la atención porque sí está muy buena, ¿eh? Fíjense, les voy a leer el texto. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada, defensa adecuada en su vertiente material, no se satisface ese derecho con el solo nombramiento de licenciado en derecho para la defensa del imputado, sino que deben implementarse las medidas necesarias para garantizar que tiene la asistencia de una persona capacitada para defenderlo. Abandono parcial de la jurisprudencia 12/2012. Estableció que el solo nombramiento de un asesor jurídico no satisface ni efectiviza por sí mismo el derecho a gozar de una defensa material. En ese orden, a fin de garantizar la efectividad del juicio de amparo como instrumento de protección de derechos humanos, en términos del artículo 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el juez en su calidad de garante y rector del procedimiento de amparo penal, ¿sí?, debe velar porque los quejosos privados de la libertad cuenten con una defensa adecuada, ¿sí?, no solo en su aspecto formal, sino material. De tal manera que el asesor técnico satisfaga un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, a fin de garantizar que el quejoso tenga la asistencia de una persona capacitada que le permita ejercer el recurso judicial efectivo por excelencia del Estado mexicano, que lo ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Por tanto, si la omisión de desahogar la prevención de la demanda se debe a la evidente negligencia con la que se ha conducido el defensor al no prestar la asesoría técnica jurídica requerida a los quejosos, no procede desecharla, sino informarles de dicha circunstancia y preguntarles si a pesar de las fallas u omisiones detectadas desean continuar con su mismo defensor, o bien que se les designe otro en aras de subsanar las fallas a la defensa material adecuada. Fíjense bien, qué bonita jurisprudencia.
no solamente en materia de proceso penal o de acusatorio o mixto, sino también en el amparo. ¿Por qué? Porque a ver, si hay veces que las prevenciones son muy técnicas y si una persona no conoce de leyes, tú no la vas a poder desahogar en sus términos. Sería como un caso que tuve en materia administrativa que era agrario y cuando llega al juzgado una de mis secretarias le pregunta, ¿usted es el tercero perjudicado? Dice, no, yo soy como el 255, o sea, de todos los terceros. Lógicamente se empezó a reír. Dice, ¿cómo? No, pues, digo, no se ría, digo, porque él no sabe. O sea, es un ejido, son ejidatarios, son núcleos de población. O sea, el tercero perjudicado son todos ustedes, no tienen ni nombre, ni número, ni son todos ustedes. Ah, muchas gracias, señor. ¿Sí? O luego, otro caso que nos pasó, le dice, ¿de parte de quién viene? ¿De qué parte? No, pues vengo de Sinaloa, señor, acabo de llegar y imagínese tanto tiempo. No, parte, si es quejoso, tercero, bueno. Entonces, hay muchos tecnicismos que no se pueden subsanar si no tienen una defensa adecuada. ¿Alguna pregunta que tengan? Porque ya el tiempo ya se nos está acabando, nos quedan 5 minutos. Me gustaría estar con ustedes toda la tarde porque tengo aquí jurisprudencia para aventar por arriba. Que se las voy a pasar a todas a Boites para efectos de que se las haga llegar. También aquí tengo un criterio sintetizado de la Corte de lo que es defensa adecuada. Son 10 hojas. Están sintetizadas, 10 hojas. Pero ustedes ahí las pueden advertir. Pero este más que nada es defensa adecuada para garantía de audiencia. ¿Sí? Garantía de audiencia para que puedan aportar pruebas. Pero les va a servir porque pues ya saben, defensa adecuada en su vertiente de asesoría jurídica material. Defensa adecuada en su vertiente de garantía de audiencia. Defensa adecuada en su vertiente tal. Y hay muchas vertientes de la defensa adecuada. Ojalá que pues, esta plática haya sido amena porque es muy rápida y la verdad yo creo que nos llevamos más de una hora. Pero si gustan hacer algunas preguntas o lo que ustedes gusten, con mucho gusto, o los dejo igual como estaban o lo empeoro. Así que digan. Doctor, buenas tardes. Sí, para servirle. A la orden, tengo una pregunta. En un principio es que viene circulando y ya no escuché bien, etcétera. Es referente que usted comentó que tuvo un asunto donde nombraron un abogado que era militar y después... Cuando usted tuvo la defensa, si lo entendí, supo que no era licenciado, sino que era pasante. Sí. Entonces, a la víctima, bueno, a su defensa lo dejó en estado de indefensión. Ya no supe si le concedieron el amparo para efectos, una reposición o qué pasó ahí. Primero nos concedieron el amparo para que investigaran un defensor particular que tuvo desde el auto de plazo constitucional en adelante. Pero nos dimos cuenta que al momento de emitir su declaración ministerial, tuvo un pasante en derecho, ¿sí? Y le nombrado, ¿no? Sí, y le dijimos al juez, ¿sabes qué? Que aquí hay otra violación, cuidado. Ya me estás cerrando instrucción y ni siquiera me diste vista. Y ya te estoy diciendo que aquí también el que me asesoró y el que estuvo presente fue un pasante en derecho. No tenía la calidad de licenciado en derecho. En tal situación, si te están reponiendo el procedimiento para esos efectos y te están dando plenitud de jurisdicción para que continúes con el procedimiento, antes del cierre de instrucción me debiste dar vista para ver si no tenía otra violación que considera que fuera grave. No me das vista y cierras instrucción y ya pones para que acuse el Ministerio Público y ahorita contra este auto de cierre de instrucción me voy en revocación. En la revocación me dice, ¿sabes qué? Que fue en cumplimiento de un ejecutorio de amparo, no puede ser en cumplimiento de un ejecutorio de amparo, porque me dice, si no lo hubiera hecho así, incurriría en exceso. ¿Exceso en qué? ¿En qué? Si hubo violaciones a las formalidades del procedimiento, le digo, no, le dan plenitud de jurisdicción, digo, bueno, juez, ponte a estudiar aquí con Aboites, vente acá, le damos unas clasitas al juez, ¿no? Pero, claro. pero sí está muy duro, digo, ¿cómo te pones? ¿Sabes qué pasa? Pues es la flojera. Son 125 tomos, ha dicho, mira,
Como no hay ninguna prueba ya más, la dejo igual, le dicto sentencia condenatoria de 52 años y que se vaya en apelación, que se la confirmen, y el de amparo, que vea otra vez esa violación procedimental. Entonces, analizando, yo vi que hay dos pautas en las que puedo hacer valer eso. Primera, en las conclusiones decirle, ¿sabes qué? Estuvo asistido de un defensor, de un pasante en derecho, y tú no lo analizaste. ¿Para qué? Para cuando se vaya en apelación, volverlo a hacer valer en el tribunal de apelación, y con la jurisprudencia esta que casi lleva el nombre del tema que les dije. Esa jurisprudencia ahí dice que debe reponer el procedimiento a la apelación si advierte que hubo una violación procedimental, como es en el caso una inadecuada defensa. Ahora bien, la jueza, le digo que no sé si tomó o no sé qué le pasó, ¿no? Me dice que eso no es una prueba. Me dice, eso no es prueba. ¿Qué te pasa? Nomás excepcioname si es licenciado o no. A ver, le digo, y si no es licenciado, ¿qué va a pasar con la diligencia donde estuvo asistiéndolo? O sea, no es una prueba directamente, pero sí afecta la prueba. Sí, puede haber nulidad. Puede ser subsanada, sí, pero hay nulidad. Ahora, si se trata de una persona que es un testigo que ya falleció, porque te estaba viviendo, creo que todos los militares, los que no les hacían caso, los mandaban ahí a enterrar. Entonces, imagínense nada más la trascendencia que tiene este asunto. Y es lo que le decía, la flojera por parte de la jueza, porque dijo, mira, como ya no hay nada, otra vez la dejamos igual. Conclusiones, sentencias se las dejo igual. Ya nomás se le cambio la fecha y tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque es un asunto muy peligroso, muy tentativo, pero ni siquiera sabe la juez lo que está haciendo. Porque para empezar lo están diciendo que él ordenó que lo torturaran. ¿Cómo va a ordenar un general que lo torturó? Ni siquiera supo cuando lo torturaron, ya cuando llegó ya estaba muerto la persona. Entonces ahí pues no se da. Sin embargo, si es trascendente y tiene nexo con la prueba, pues claro que sí, hombre. Pues un defensor que no asiste en diligencia a otra persona, a su defensa, o que no tenga la capacidad legal, ¿qué va a pasar? Pues es una actuación nula. ¿Y qué puede tener trascendencia? Sí. Ahora, si lo asistió en la declaración ministerial en el que dice, sí, yo fui, yo los maté, yo hice esto, yo hice el otro, que los están casi picando con el fusil, pues esa es nula de pleno derecho. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Sí lo de qué he contestado o no? Licenciado. No lo escucho. Sí, doctor, muchas gracias. Nada más por último, referente a lo mismo. Porque yo soy de aquí del Estado de México, de Toluca en específico, pero en varios municipios se ha detectado eso de que varios abogados exhiben cédulas falsas. Efectivamente. Ahí tanto es la obligación, desde mi punto de vista, que eso lo comenté en el Consejo de la Judicatura del Tribunal de aquí del Estado, es obligación del juez verificar la autenticidad de la cédula. Porque si no, eso, con este nuevo sistema, te resta a los que en realidad somos abogados titulados o con algún otro rango académico, etcétera. Pues eso nos resta credibilidad y le da oportunidad a otros, son tinterillos o coyotes, porque es muy fácil exhibir una credencial falsa, una cédula falsa. Doctor. Sí, no, tiene mucha razón. Inclusive yo le decía a estas personas que tuvimos una reunión con el general, les decía, es que no solamente es que tengan la calidad de licenciado en derecho, sino que tengan la capacidad legal, o sea, que sepa defender. Porque sí soy licenciado en derecho y tuve mención honorífica, pero no sabe ni lo que es una audiencia inicial, no sabe qué es el debate, no sabe nada. Entonces, ¿qué? Es como decía la magistrada cuando les hacíamos exámenes para que se quedan secretarios. A ver, este cuate tuvo primer lugar en el Consejo de la Judicatura, sacó 10, excelente, hágale el examen. Le hago el examen, Dios mío, pues yo creo que lo hacía mejor la intendencia que esta persona. ¿Qué pasó? Sacó 10 porque sabe conocimientos, pero ya en la práctica, totalmente diverso. Inclusive hasta para poder enfrentarse al juez.
Yo la verdad les digo una cosa y la verdad me da un miedo y un terror porque me he presentado dos audiencias y me han sacado porque al juez me le pongo el brinco. Porque el juez le digo, oiga, señor juez, ¿cómo? Fíjense en un caso nada más. Me enojé y estaba yo que echaba espuma. Agarre y me dice, señor, apúrese con las pruebas porque usted tiene 10 minutos porque entro a la otra audiencia. Así es clásico. Y le digo, ¿sabe usted que el derecho de defensa no tiene que coactarlo? Así me puedo pasar hasta la madrugada ofreciendo mis pruebas, no me lo tiene que coactar. Pues aquí sí. Imagínense nada más, o sea, la jurisprudencia, la ley se la aventó por no sé dónde. Y yo le dije, no, eso si lo está usted mal, lea la Constitución y lea por ejemplo esta jurisprudencia, lea esto que dice, que la defensa adecuada debe ser amplia para que pueda desahogar y ofrecer en todos sus términos su defensa. No, pero aquí no, porque aquí llega otra audiencia y está en la misma situación que ustedes. Dije, Dios mío, ampárame, sálgase. Bueno, yo dije, jamás voy a mandar a Boites, que es más tranquilo. Porque yo no, ya a mí se me salen las lenguas malas. Y no, mejor así tranquilo. A mí no me han sacado por no saber, sino por andar discutiendo. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Bueno, bueno. ¿Ya no tienen? Por mí es cuanto, doctor. Gracias. Hermanito, fíjate que a mí también me encantó cuando me propusiste el tema, porque también pues yo también litigo y me han tocado pues, igual resoluciones que le llamamos, por eso lo decía yo desde un inicio, de forma y no de fondo, y bueno, pues se tardan más de un año para resolverte. Y para sacar eso. Pero aquí creo lo interesante también, hermanito, es los efectos que puede tener una cosa y otra. Porque vamos, en el caso estamos hablando de que no verificó en la audiencia inicial el juez de control, ¿no? ¿Qué efectos tendría una de que se concede el amparo, en el amparo indirecto y dicen, verifíquese porque el juez no lo verificó? ¿Qué? Se repone el procedimiento. ¿Y qué efectos tendría que salga que sí? Pues seguramente no va a acontecer nada. Pues únicamente sí. Pues se va a dar validación de que sí tenía el registro, sí tenía la cédula y pues hasta ahí. Y en el, ¿no?, tiempo que así es que llegó a la audiencia. Sí. Así es. El otro es que se dijera que no. Ajá, que no tiene cédula y entonces ahí sí se tendría que reponer todos los actos procesales. En los que participó. Así es correcto, ¿no? Y subsanarlos. Ahora yo también soy de la idea, bueno, se van a subsanar actos procesales que a lo mejor me son benéficos, ¿no? Y ahí, ¿qué voy a hacer? Decirle al testigo, ¿sabes qué? Declara igual. O copiar las mismas preguntas, o no sé. O sea, yo ahí diría, bueno, pues en lugar de que me ayudes, pues a veces me estás fastidiando, ¿no? Porque si mi defensa iba bien y en el amparo directo para no entrar al estudio, dice, a ver, chécate si hay una violación formal. Y si no, declara nulas. Imagínate, o sea, ¿qué pasaría? O sea, es lo que digo, a ver, ¿qué pasaría si efectivamente sí fueran nulas? Subsánalas, claro. Y es lo que me decía el general, imagínate si las subsano con el otro capitán que está en pugna, que es el que mataba y hacía cosa y media, y ahorita todos los que están con el capitán están de su lado, y dice, pues me van a echar tierra a mí, van a decir, sí, el general nos mandó, el general nos dijo, el general me dijo, tortura, el general, imagínense, llevar a cabo otra vez todo lo que implica, ¿no? Una cosa u otra. Sí. Me ha tocado también ver en apelaciones contra sentencias. Pasa incluso sala y no hay nada y llega amparo directo y te dicen lo mismo. Y te revocan igual para que el tribunal de enjuiciamiento reponga igual desde los actos. Pero aquí habría que ver en qué momento intervino ese abogado. Si fue toda la audiencia de juicio o pues desde cero, o si intervino en la mitad, si es que no estaba tutorial, intervino en la mitad, pues nada más se reponen esos actos, ¿no? Pero ya se perdió esa continuidad, ese principio de continuidad que tenía que tener la audiencia, ¿no? Pero de alguna forma más vale que realmente sea un no solo con legalmente la persona, sino también pues con conocimiento, ¿no? Sí, es lo que les decía, no nada más es que tenga la profesión, sino que también tenga la capacidad técnica y legal para poder llevar a cabo un asunto de esa
índole, ¿no? Por ejemplo, ahora, muchos decían, oye, es cierto, no lo verificó, pero es el mismo que está promoviendo el amparo y que tú estás dándole, o sea, es el mismo defensor, pues, oye, colegiado, pues tú verifícalo, ¿no? Tú mismo ya lo verificaste, ya le diste personalidad y todo, entonces, ¿para qué repones y te vas a forma? Mejor entra a fondo, ¿no? Pero acuérdate que, por ejemplo, el tribunal colegiado no está facultado para llevar a cabo actos a veces de investigación. Sí lo hace en domicilios, cuando no aparece un domicilio y manda a investigar, pero en cuanto a actos de investigación, a una defensa no lo hace. O sea, sí lo revisa. Si de constancias okay. aparece, pues ya no lo hace. Pero, por ejemplo, aquí hay una jurisprudencia que me llamó mucho la atención. Dije, ay, no manches. Están como estábamos en el tribunal, que decían, a ver, ese criterio es novedoso. Saca la jurisprudencia, hagan una jurisprudencia. Y ya había como 10 antes que nosotros. El chiste es andar buscando nada más para tratar de hacer jurisprudencia. Dice esta jurisprudencia. Si el juez no se cercioró de que tiene la calidad de licenciado en Derecho, pero el tribunal de alzada lo cerciora, ya subsana todo. ¡Ah! ¡Qué novedoso es ese criterio! Pues lógico, pues si el tribunal de alzada ya verificó que si tenía la calidad, pues ya, ¿qué puede pasar? Nada. Sí, claro. Ahora, si no tiene las constancias necesarias para poder verificar, pues entonces le va a pedir al juez que lo haga, ¿no? Y también hay que tener cuidado, una vez me pasó, yo soy Aboites, y lo metieron con Y, y me reportan ahí, no está, y yo me quedo en la audiencia, ¿cómo que no estoy en el Registro Nacional de Profesiones? Le digo, no, pues sí, dice, a ver, ¿cómo que su cédula no sale registrada? Y ya le digo, oye, pues déjeme verificar, y me brincó, que falta una letra, o está mal, y, por ejemplo, los Abraham, algunos nombres así raros, y no lo teclean bien, y no te sale, ¿no? Entonces, sí hay que verificar cuando pase esta situación que pues estén poniendo bien el nombre. O como aquí le están haciendo el Consejo de la Judicatura Federal, que ya tiene, te piden que te registres, llevas tu cédula, llevas tu título, llevas tu... Acta, sí, es otro filtro, claro. PURF y tu credencial de elector, y ya te verifican, ya te dan tu número de registro, y así ya cuando vas a algún amparo dices con número de registro ya te el Consejo Número tal. Ya sí, no, porque ya pasaste ese filtro, ya tienes la verificación previa, ¿no? Claro, claro. Sí, aquí en el Tribunal de la Ciudad de México también nos están haciendo lo mismo. De hecho, muchos jueces de la Ciudad de México también te piden, aparte de la cédula, te piden el registro ante la segunda secretaría del tribunal. Entonces, pasaste ese filtro, ya tienes tu número de registro y se entiende que ya también otra autoridad verificó que sí contabas con los requisitos, ¿no? Y es correcto, porque imagínate ahorita con lo que está dándole, inclusive ahorita, no sé si hace un año, dos años, tuve conocimiento de una persona que estaba ocupando la cédula de una persona que estaba muerta. Sí, sí. La estaba ocupando, y ya hasta que se dieron cuenta, no, pues ya es oxisa en un juicio intestamentario, y no, pues se vino para atrás todo y ya está haciendo el bote, ¿no? Pero, sí. Pero la verdad tú dices, y no era tan mala, ¿eh? Yo dije, qué buena defensora, es lo que pasa, dices, tú tiene el criterio, pero no tiene el papelito, habla, ¿no? Sí, sí, sí. Así que no se les olvide que le piden el papelito de asistencia a Boites. Yo, okay. Yo tengo el error de ponerte también con Y, qué bueno que me dijiste para corregir. Sí. Pero bueno. Ok, Norberto, pues te agradecemos mucho, de verdad, siempre es un honor y un gusto escucharte con este tema y muchos más novedosos, porque eso indica que efectivamente pues estás y sigues cultivándote como todos nosotros, es obligación seguirlo haciendo día con día, y que bueno, pues eso lógicamente nos da otra calidad ante la gente, ¿no? Muchísimas gracias, Norberto, de nuestra parte, de entregarte tu constancia con por tu participación aquí, te la haré llegar a la brevedad. Y bueno, pues dar las gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron aquí en esta plataforma, en Facebook Live, en Zoom, y bueno, siguiendo en nuestras redes para seguir nuestras transmisiones. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buena tarde. Y ya saben, lo que se les ofrezca, con gusto, alguna asesoría, cualquier cosa. Doctor. No cobro mucho, nada más 100,000 pesos. nada, es cierto, ¿no? No, lo que gusta bueno, es a su disposición. Doctor. Sí. Bueno, ya por último, y en ese mismo orden de ideas que estaban dando,
en el aprendizaje. Si bien es cierto, bueno, pues yo apenas me acabo de recibir, de dar mi cédula, hace como un mes, mes y medio. Ya me estoy postulando. Sí, a ver, ya está registrada, ya está registrada en la primera sala. Ah, bueno, bueno. Ya tengo registro. Yo, de hecho, ya he estado compareciendo yo aquí en el reclusorio Oriente. Perfecto, perfecto. Pero, si bien es cierto, pues en esa misma, bueno, como bien lo decía el licenciado anterior, pues estudiar jurisprudencia, ver más audiencias, pero aquí la pregunta es, ¿qué más me podría usted brindar, algún nuevo curso que ustedes puedan tener para efectos de tener este conocimiento más amplio, ¿no? Porque si bien es cierto, bueno, ya compareces, vas teniendo las dudas, las vas subsanando, pero también sería bueno tener un buen curso, por ejemplo, de lo que es las audiencias de iniciales, intermedias y audiencias de juicio, ¿no? Hasta llegar al amparo. ¿Por qué? Porque correcto, si bien es cierto, como vuelvo a comentar, estoy iniciando, ¿no? ¿Alguna sugerencia que me pueda dar de algún curso o pues de algún lugar? El licenciado Aboites, yo he visto que a veces ha hecho sala de debates y ha estado muy bueno y han ido profesores de mucha alcurnia, ¿no? Nuestro compañero que es un Malagón es bastantes jueces excelente en el sistema acusatorio. Sí, y su señoría Malagón, sí. Y tiene acá Aboites. Sí, hay bastantes cursos, compañero, claro que sí, si nos deja su teléfono en chat, nosotros nos comunicamos con usted y le hacemos llegar toda la información a usted y a todos los que estén enterados, con todo gusto. Y yo también ahorita, aprovechando, claro que sí, quiero hacer una práctica forense de amparo para los que gusten. Es va a llevar precisamente desde inicio de demanda, cómo se hace la demanda, cómo se hace autorizados, cómo hay que hacer un concepto de violación, cómo hay que ver principio de forma, después de fondo, todo eso. Si el licenciado Aboites está de acuerdo, pues lo hacemos. Sí, claro, lo programamos, claro. Es una práctica forense de amparo y es muy buena para todos ustedes porque el amparo pues es bellísimo, es primordial para todos los asuntos. Sí, claro, es correcto. Lo programamos. Pues muchísimas gracias, bonita tarde, compañero Luis. Esperamos su número telefónico. Gracias. Gracias. Hasta luego.